Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 26 de noviembre del 2019. El Financiero nos dice, INEGI confirma, hubo recesión, hoy estancamiento. El Producto Interno Bruto reportó un nulo crecimiento entre julio y septiembre de este año respecto al trimestre previo, lo que propició que los analistas ajustaran sus pronósticos sobre el desempeño económico de México en 2019. Inconveniente e innecesario que Estados Unidos declare el narco como terrorismo, Ebrard. Ebrard explicó que en el caso de la legislación estadounidense, denominar a un grupo como terrorista le permite a dicho gobierno actuar de manera directa, algo que México no aceptaría. Con tijeretazo, el INE operará en zona de riesgo presupuestal. Entre sus medidas destaca revisar los calendarios previstos para operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021. Y continuando con la información del Excelsior, ante ley de plata o plomo, jueces piden seguridad. Consejo de la Judicatura destina 188 millones de pesos a vigilancia. Debido al clima de violencia, la Judicatura ha brindado vehículos blindados, escoltas y chalecos protectores a 79 impartidores de justicia. Se estanca economía nacional, suma un año sin crecimiento. El Producto Interno Bruto de México registró un nulo crecimiento durante el tercer trimestre del año, resultado que estuvo precedido por caídas del 0.1% en cada uno de los trimestres previos, con lo cual acumuló 4 trimestres sin tasas de crecimiento positivas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Recortan recursos 3.69% para policías locales. Estados tendrán menos recursos para programas de prevención. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes. En el Zócalo, mujeres exigieron una vida libre de violencia. Al llegar al Zócalo capitalino, las organizadoras exigieron una vida libre de violencia en la que la justicia esté de nuestro lado, donde la impunidad y la revictimización sean sancionadas. Trump exonera criminales de guerra de Estados Unidos. El comandante en jefe Donald Trump, quien evadió su propio servicio militar obligatorio, exoneró y exigió frenar la expulsión de un integrante de las Fuerzas Especiales de la Marina acusado formalmente de crímenes de guerra en un desafío a la jerarquía militar que llevó a la renuncia de despido del secretario de la Marina. Feminicidios se concentran en el 10% de municipios del país y mujeres. En la actualidad, los feminicidios se concentran en el 10% de los municipios del país y en 100 de ellos, la violencia extrema contra ellas alcanza niveles alarmantes, dijo Nadine Flores Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres.